O sea, todo el lateral va a ser por ahí y luego llegamos hasta aquí con el Eso. escape. Y nada, como os decía, el asiento es muy mullido. Espera. Por un momento hice así el labillo. Esta pestañita que la saca para... ¿Cómo estoy hoy? Despacito. Ahora, como siempre, me voy a subir para que veáis qué tal llego. Espero. Esto está ardiendo ya, ¿eh? Alejandro en la pradera. La pradera aquí, seca. Ahora metemos música de Heidi. Heidi, pero sudando. Uy, no. Uy, uy. Ya, vale. Siempre, mis comentarios siempre son con pinzas. Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy en la sección Rodando con estamos con esta V-Strom 1050. Y no es una V-Strom cualquiera, es el acabado XT, es decir, el más campero dentro de la gama de Suzuki en este bicharraco que veis, con motor bicilíndrico, con 1037 centímetros cúbicos y 106 caballos. ¿Aptitudes off-road? No sé, hemos venido aquí porque quedaba bien, pero ya iremos viendo si cumple con nuestras expectativas o no. Así que vamos a analizarla. Bueno, vamos a empezar con el análisis estético de la moto y empezamos por el frontal, un frontal imponente, bonito, grandioso, que es la intención que ha tenido Suzuki para su buque insignia. ¿Y por qué empezamos? Pues por lo más importante, que es el faro. Como veis, un faro cuadrado muy parecido o casi igual al de la Suzuki Katana, pero que también cuadra mucho con la historia de Suzuki en el trail. No olvidemos que este modelo se ha basado estéticamente, con esta nueva actualización, en el mítico DR Big 750 que se utilizó y fue tan aclamado en la época y tenía estas formas. Era mucho más rectangular aún, pero sí tenía esta boca de pato recta y el faro cuadrado. En este caso lo han actualizado y contamos con tecnología LED en el faro y luego unas líneas muy similares. Además, con este color, que ahora veremos en el lateral, veréis que cuadra todo mucho más. En la parte superior tenemos una pantalla de gran formato, transparente obviamente, que cubre suficientemente bien, y luego aquí tenemos esta pestaña, este cierre, que lo abrimos, lo liberamos y podemos subirla hasta esta altura. En esta altura, si medimos menos de 1,80, nos cubrirá casi por completo y no tendremos problemas con el viento. La bajamos. Manera sencilla. Luego ya en marcha os contaré qué opino de este sistema. En la parte inferior pues tenemos tecnología LED para los intermitentes, unos intermitentes que pese a ser muy finos son de gran formato, son bastante anchos, se ven muy bien. Y luego ya para la parte inferior tenemos estas horquillas de 43 milímetros de diámetro y un recorrido de 160 milímetros, un poquito justo para ese carácter campero que tiene. Más abajo tenemos unos neumáticos, en la parte delantera tenemos 19 pulgadas, en la trasera 17, y se sigue demostrando que es más el aspecto que el carácter campero absoluto de esta moto. Para la frenada, Suzuki ha confiado en un doble disco de 310 milímetros con pinza de anclaje radial. En la parte trasera tenemos 260 milímetros. Si vamos al lateral, podéis observar la mayor similitud que tiene con la DR Big de 750 y sobre todo por los colores que os comentaba. En este caso, este color rojo ayuda mucho para ver las líneas en las que se ha inspirado. Tenemos esta línea roja, está orientada hacia la rueda delantera y también acompaña a toda esta zona que acaba en el pico de pato, todo en rojo. Aquí vemos la inscripción de V-Strom para indicarnos el modelo que es y aquí en blanco también la marca de Suzuki. Luego tenemos también detalles en negro y en plata, que no destacan mucho, pero ayudan a tener un carácter en la moto. Y luego ya toda la parte trasera se le deja al blanco, que también en la DR Big estaba presente en la mayor parte de la moto. Plásticos blancos normales y corrientes y un depósito, que esto sí es depósito, esto es una carcasa que le han puesto después. Y luego en la parte central un protector, un material un poquito más
menos vistoso pero más protector para acompañar a la tapa del depósito. Siguiendo con los plásticos, aquí volvemos otra vez al rojo, digamos que es una combinación rojo-blanco-rojo para indicarnos ya el modelo 1050 y en este caso no encontramos ninguna referencia al XT. En cuanto al asiento, ahora me subiré para que veáis, pero bueno, son unas formas muy suaves, aparentemente no parece de los más blandos, pero ya os digo, os aviso que me va a gustar mucho y en movimiento lo vais a ver. Tenemos dos combinaciones, el asiento en la parte superior tiene este acabado más de goma y luego esta zona lateral que es de agarre, tenemos para que nuestros pantalones se agarren y demás en este material que queda muy bien y que luego ya recubre toda la parte lateral trasera y aquí arriba tenemos el logotipo de V-Strom. Asideros, más que de sobra, unos asideros muy grandes, muy cómodos para el acompañante y que enlazan con esta parrilla para poder poner el equipaje en un top case. En la parte trasera tenemos un monoamortiguador central con un recorrido de 159 milímetros y ajuste en precarga y extensión, al igual que en la parte delantera. Y ya para acabar, en la parte trasera, en esta parte trasera veis un diseño mucho más minimalista, tenemos el piloto trasero de un formato aceptable con tecnología LED, al igual que los intermitentes traseros, mismo formato que los delanteros, y un portamatrículas bastante cortito que también sirve de guardabarros y que bueno, tampoco tiene mucho más explicación. Aquí tenemos los anclajes de unas posibles maletas y poco más. En cuanto al neumático, delante y detrás tenemos unos Badlax Adventure en medidas 110 y 150. Y por último, aquí vemos el escape, un escape bastante grande, no olvidemos, es un motor de 1000 centímetros cúbicos y por lo tanto con la normativa Euro 5 y demás, pues tienen que, o eso queremos creer, que poner este pedazo de bicho que, bueno, cumple su función, pero sí es verdad que es un poquito grande, aunque en una moto tan aparatosa, pues llama menos la atención. Me voy a subir para que veáis qué tal me queda, mido 1,74 y aunque estamos en un terreno un poquito irregular, veréis más o menos cómo llego. Y así es como llego. Llego, depende del calzado que uséis, pero llego casi del todo con toda la planta del pie. Como os decía, el asiento es muy mullido, de tamaño anda bastante limitado, la verdad, no tenemos mucho espacio delante y detrás enseguida topamos con el asiento trasero, pero es muy cómodo. La postura también es muy cómoda, las estriberas están en una posición intermedia entre lo más de paseo y algo más deportivo. El manillar es muy ancho, vamos, ligeramente echados hacia adelante y es muy cómodo. Y luego a la hora de ponernos de pie, luego lo veréis, las formas que tiene el propio depósito facilitan la conducción de pie, siempre y cuando nos midamos muchísimo, que entonces nos quedará demasiado bajo el manillar. Ahora os voy a explicar un poco el cuadro de instrumentos, llave física, y ahí tenéis un cuadro que ya vimos en la Katana, que también está presente en las GSX. Y nada, es muy sencillo, tenemos una esfera grande para las revoluciones, en el centro tenemos la marcha en granada y luego tenemos en este lateral la temperatura del motor y luego aquí abajo tenemos tres como semiesferas en las que tendremos el control de tracción, el modo de conducción y el ABS. En la parte derecha tenemos el nivel de gasolina, velocidad, consumo instantáneo y luego ya los kilómetros, el parcial de kilómetros, la autonomía, eso ya se puede ir manejando con la piña izquierda. Y a través de la piña izquierda también podemos manejar estos modos que os he comentado antes, pulsando Mode podremos acceder a estos tres niveles y ya ir moviéndolos a nuestro gusto. La piña derecha, pues solo tenemos el corta, que también sirve de arranque si pulsamos hacia abajo, el botón de los warning y el control de crucero. Y poco más, es una moto bastante sencilla. Solo me queda arrancarla para que veáis qué tal suena.
Pues nada, me pongo el casco y nos vamos a probarla. Pues ya tenemos aquí, digamos, el buque insignia de Suzuki, V-Strom 1050, acabado XT, con estos colores rojos tan chulos que veis. Cuando la pedimos, la verdad es que yo soñaba con que fuera. Primero porque no concretamos, pedimos una V-Strom, no somos exigentes, pero yo soñaba con una XT con este acabado en rojo y blanco, homenajeando muy mucho a la DRZ Big. Y aquí la tenemos, un motor bicilíndrico de 1037 centímetros cúbicos, una potencia de 106 caballos y un par motor que supera los 100 Nm, por lo que es una opción más que válida para, pues, para lo que está pensada esta moto, que es para recorrer el mundo. Pues ya que he frenado, vamos a hablar en principio de la frenada. Tenemos doble disco con anclaje radial, una mordiente muy buena, muy contundente si queremos, pero también bastante dosificable. Cuenta con ABS desconectable para los que se quieran aventurar a tocar un poco de tierra y demás. Y aparte de esto, pues también tenemos tres modos de conducción, tres modos de control de tracción. Así que de tecnología anda más que sobrada. En estos modos de conducción tendremos como tres niveles. Tenemos uno, el primero, el más bajo, que sí baja la potencia y se nota. Y luego los otros dos que tenemos es el full, digamos, que es el más reactivo. Y otro que, aunque ofrece la misma potencia, la dosifica un poco más, gracias al acelerador electrónico que tiene. Aunque entregue toda la potencia si lo necesitamos, su entrega va a ser más lineal, va a ser un poquito más tranquila. En cuanto al puesto de conducción, pues lo de siempre, como os he contado antes, un manillar plano, bastante ancho, muy bueno, los paramanos sirven y mucho, no son solo postureo. Y la postura que llevamos es muy cómoda, tenemos la espalda recta. Tenemos buena protección aerodinámica, en la pantalla se regula no solo en dos posiciones, o sea que la podemos poner intermedio. La única pega es que tenemos que bajarnos de la moto e ir al frontal para aflojar el tornillo que la sujeta. Así que bueno, estaría bien haber podido manejarla desde los propios mandos, pero bueno, es lo que tenemos. En su posición más alta, como decía, protege muy bien, si no mides más de 1,75, 1,80, te protegerá casi completamente del aire, así que la postura es muy cómoda. El asiento también es muy cómodo, tiene unas formas muy rectas, pero una vez que estamos montados envuelve bien y se adapta muy bien a nuestra posición, así que podemos hacer todos los kilómetros que queramos. También me ha gustado mucho lo suave que va el embrague. Sí, es verdad que las marchas entran un poco al claca de toda la vida, o sea, son un poquito bruscas, aunque solo lo notamos sobre todo en la primera marcha, en parado, pero sí, es un poquito brusco, pero para nada incómodo. La pega mayor que podemos encontrar en esta moto es la pantalla. Esta pantalla la hemos visto en casi todos los modelos superiores a 6,5. Es la pantalla que vimos hace poco en la Katana, es la pantalla que lleva también las GSX. Y aunque en la Katana ya dije que es un diseño que me gusta porque es un retrofuturista, digamos que a la Katana le sienta muy bien ese tipo de pantalla, pero en esta trail aventurera moderna de 1000 centímetros cúbicos ya le pega tener una tablet. Habrá que no la necesite, pero sí es verdad que estas gráficas te muestran toda la información, no hay más que un botón en la piña que es donde controlamos los modos de conducción y demás. Pero sí es verdad que si le pega mucho el sol no vemos muy bien, no es muy nítido y le faltaría un poco de brillo. Esa es la mayor pega. Luego ya en estética, allá cada uno.
También me gusta que lleve full LED, de noche ilumina muy bien, tiene un campo de iluminación bastante amplio, no deslumbra y está muy bien terminada. Cositas que se nota que Suzuki no avanza tanto como otras marcas. Por ejemplo, habría estado mucho en falta el keyless, el sistema de llave inteligente, que solo con tenerla en el bolsillo pues podamos arrancar la moto y olvidarnos de la llave física. Pero bueno, son pequeñas cositas que irán introduciendo poco a poco. Y por lo demás, muy bien, muy fácil de llevar. Es una moto pesada, ya llena con todos los líquidos y el depósito hasta arriba. Puede irse fácil a más de 250 kilos, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. El asiento está por encima de los 850 milímetros del suelo, así que no es para todas las tallas. Pero sí es cierto que muy estrechita en la parte de las piernas, por lo tanto, midiendo más de 1,75 llegaremos más o menos bien. Entre toda la tecnología también tenemos pues el control, el asistente de arranque en pendiente. Eso nos ayuda mucho a que si nos cuesta salir en una cuesta o demás, el embrague tira muchísimo. O sea que simplemente con soltar el embrague, ya lo vimos en la SV650 también, en la Katana, simplemente con soltar el embrague podremos mover la moto y luego ya tirar de acelerador más adelante. Por último, esta XT equipa la parte ciclo en la misma, tenemos las llantas de 19, tenemos la misma suspensión de 43 milímetros y 160 de recorrido, pero sí es cierto que aparte del ABS desconectable, también el ABS asistente en curva, tenemos un control de descenso para que no nos patine la rueda trasera si estamos descendiendo en tierra, en arena o en piedra. Cosa que no viene muy bien. O sea que digamos que viene muy bien equipada para un uso campero, sin ser una moto muy campera. ¿La podemos meter? Sí, tenemos protectores del motor, tenemos los paramanos, tenemos una postura que si nos ponemos de pie es muy cómoda y tenemos unas llantas de radios. Así que puede ir de maravilla, pero le faltaría pues unos neumáticos más adaptados y una suspensión un poquito más larga. Como veis, vamos a tirar un poquito por el campo, nada del todo complicado. Estos neumáticos no son los adecuados, obviamente, la moto se va para todos los lados. Pero bueno, se comporta la suspensión, actúa bien. Sí, es verdad que como pillemos un bache gordo, vamos a hacer topes seguro. Pero sin ningún problema. Ya os digo, o sea que para pistear de manera tranquila y suave es una moto más que apta. Así que todos aquellos que penséis que necesitáis una Adventure Rally o algo loco para al final ser conscientes de que vamos a hacer pues dos viajes al año gordos con pistas y demás, quizá no haga falta tanto. Y os podéis conformar con una moto que luego podáis ir más cómodos a trabajar. Bueno, pues hasta aquí la prueba de esta V-Strom 1050 XT. Un modelo que pese a ser, al tener un apellido más campero, es una moto suficientemente apta para pistas como esta, pero sobre todo está orientada a un uso en asfalto. Un uso en asfalto máximo, o sea, podemos recorrer el mundo con esta moto, que es fiable, es cómoda, no consume mucho
Y, ¿qué decir? Como veis, lo único, la única peguita es pues eso, que os tenéis que gastar casi 15.000 euros para conseguir una de estas. Como decía, el consumo podemos mantenerlo por debajo de los 5 litros si queremos. Si le atizamos un poco el acelerador, se nos va a subir, obviamente, es un 1000. Pero la entrega de potencia es muy buena, los modos de conducción están muy bien escalonados y todas las ayudas tecnológicas que tiene son un plus muy a tener en cuenta. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle like y también no olvidéis seguirnos en el canal de YouTube, a suscribiros si no lo habéis hecho aún y activar la campanita para recibir las notificaciones. También podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y sobre todo ver la prueba escrita de esta moto y otras muchas más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!